Bien, queremos enseñarles, ubicarlos, estamos ubicados aquí en la Beneficencia Pública, donde se encuentra la gerencia, está la escuelita Colibrí, y vemos acá dos, prácticamente dos tranqueras donde dice zona rígida. Ese es de la Sociedad de la Beneficencia Pública de Puno. Entonces, cuando esto muy bien debería de servir como una playa de estacionamiento, donde tanto carro prácticamente infringen las normas y prácticamente este parque para cerrado por estas tranqueras por parte de la Beneficencia Pública. Pero un poco de historia, la señora sabe un poco de historia sobre este parquecito, sobre la construcción y también a quién ha sido dedicado. Señora, ¿cómo está? Yo desde que he sido niña, yo nací, este era el antiguo hospital y era el crash, el penal. Así es. Y este era un parque bien bonito en honor a los médicos. Por eso se llama Parque de los Médicos Daniel Alcides Carrión. Claro. ¿Qué es lo que está pasando? Hace muy poco tiempo han empezado a cerrar esto con tranqueras, la Beneficencia Pública. Sí, pues nos dieron la sorpresa. Yo también pensé que era del pueblo el hospital antiguo, ¿no? Yo dije, ¿por qué no lo arreglan? Si hay presupuesto, hay. Y doy la sorpresa de que había sido de la Beneficencia, ¿no? Y ahora pues la Beneficencia ha tomado posición, ha hecho sus tranqueras, bueno, pues dueños. ¿Usted sabe a quién pertenece esto? ¿A la comuna local o a la Beneficencia? A la comuna local, gobernada, claro, del municipio. Si nosotros en el Alto Guavalú pagamos parques, jardines, pagamos. Cuando era el colegio Champañá lo tenía bien bonito, la señora Betty Atencio se preocupaba de los parques. Bueno, era buena la señora, hemos trabajado porque años yo trabajo antes de que existiera transportes. ¿Qué sugiere usted, señora? ¿A qué debe dedicarle este parquecito? De repente a una playa de estacionamiento y dejarnos prácticamente libre lo que es los parques, ¿no? Claro, arreglarlo el parquecito, pues, porque es de los médicos, se imagina usted, es un honor a Díaz Alcides Carrión. Claro, puede ser, ¿por qué no? Claro, hay que, porque el barrio San Antonio pues está pues votado, ¿no? El señor Álvarez es el que también, ¿no? En las reuniones siempre, porque yo vivo acá al frente nomás también. Bien, señora. ¿Cuál es su nombre? Catalina Paredes. Señora Catalina, en todo caso, haga usted un llamado a las autoridades para que se preocupen por este parquecito, de repente ver el momento para que se convierta en una zona de parqueo. Un parque bien bonito como se lo merece, ¿no? Y también pues en honor al barrio y también pues estamos cerca Plaza de Armas, ya el centro ya. Y que la Beneficencia no lo cierre. Claro, ¿no? Que no lo cierre, que no esté así. Mire usted tan feo, mire usted aislado, todo, mire usted ahí, traen los vecinos el perro, se ensucia. Uno se siente mal, como puneña yo me siento mal.